Un cordial saludo para toda la teleaudiencia de Sonsón TV, hoy desde la parroquia de San José. Queremos llegar a ustedes a través de este medio de comunicación con este mensaje de gotas de sabiduría que esperamos cada vez vayan empapando más el corazón de todos y cada uno de ustedes para que cada vez nos acerquemos más al Señor y cerquita del Señor podamos verdaderamente vivir fraternalmente, aceptar a todos como hermanos en Jesucristo y seguir juntos creciendo. Entonces, bienvenidos a Gotas de Sabiduría. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y a Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Estamos ya en el quinto domingo de Cuaresma. Es como el quinto domingo de descanso en este recorrido que hemos venido haciendo desde el miércoles de ceniza. No se nos olvide que vamos cuesta arriba, vamos buscando la felicidad con la libertad que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. El que quiera venirse detrás de mí, niéguese a sí mismo, es decir, renuncie. Tome la cruz de cada día y sígame, es decir, seguirlo tras de sus huellas. Cuesta arriba y cuesta mucho. Y como es cuesta arriba y cuesta mucho, tenemos esos descansitos para mirar cómo vamos, para continuar con más fuerza hasta que lleguemos a la cima con nuestro Señor Jesucristo. En estos domingos se nos ha ido invitando a que trabajemos bastante a través de la generosidad, a través de ayunos, a través de abstinencias, de que podamos superar
todo aquello que el pecado nos ha traído, toda clase de vicios, toda clase de actitudes que no nos permiten la paz interior ni la paz para los demás. Por eso en este tiempo es tan importante que ustedes y yo sigamos el ejemplo de sigamos trabajando bastante. Hoy en el Evangelio Jesús como que siente un pequeño descanso al darse cuenta que unos griegos lo están buscando. Al hablar de griegos en la Sagrada Escritura y eso, va haciendo referencia a los intelectuales, a aquellos que les cuesta más ver a Dios en las cosas pequeñas, porque su cabeza solo está como para cosas de muy arriba, muy alto, pero no las bajan a la realidad. Y entonces vienen y esos griegos dicen, queremos ver a Jesús. Y Felipe va donde su hermano Andrés y todos van y le dicen, Jesús, te quieren ver. Y ahí es donde Jesús emocionado dice, ha sido Padre, glorifica tu nombre. Y hace esa referencia linda del grano de trigo que cae en tierra y muere para producir mucho fruto. Qué bueno que no seamos tan orgullosos, tan vanidosos, creernos tanto y ser más humildes y sencillos y poder captar y recibir ese mensaje tan sencillo que Jesús vino a traer y que dejó como legado a todos nosotros. Nosotros tenemos que ayudar a que muchos también vean a Jesús, se acerquen a Jesús y todos tenemos que mirarlo a la cruz y seguirlo detrás de sus huellas. Así que en este descansito, fijémonos cómo vamos, miremos a qué estamos muriendo para poder producir fruto, a qué estamos renunciando para poder superar debilidades, limitaciones y estar ya cada vez más unidos plenamente a través de la gracia y poder celebrar cada vez mejor la Pascua. Saludo muy cordial y fraterno. Hoy cuando queremos llegar a ustedes a través de Vida Cristiana para que vamos entendiendo y comprendiendo cada vez mejor los signos y los símbolos que tenemos en la Iglesia que nos van llevando a esas realidades trascendentales y es para que nosotros por donde quiera que vayamos podamos contemplar a nuestro Señor Jesucristo, porque es que prácticamente todo se refiere a Él, que es el Salvador del mundo. Quienes han tenido la oportunidad de estar celebrando acá en el templo, han podido ver que en esta cuaresma está resaltando los signos que fueron ese momento de, digamos, de tortura para nuestro Señor Jesucristo, pero que para nosotros se convierten en sanación, en liberación, en salvación. Por ahí vemos el gallo que muchas veces creemos que fue que un gallo cantó ahí y realmente era el sonido que daba o la trompeta o la corneta que en latín pues casi parece como si fuera gallo, ¿no? Pero era que al cambio de guardia se sonaba ese instrumento y ahí es donde una de las torturas de Jesús, cuando ya lo habían puesto preso, es escuchar, Pedro escuchar la tercera vez ese sonido y en esa tercera vez saber que estaba negando a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes encontramos la lanza. Recordemos que a nuestro Señor Jesucristo no le rompieron sus piernas, como lo hacían con todos los otros ajusticiados. El soldado, para cerciorarse de que nuestro Señor Jesucristo había muerto, traspasó su costado con la lanza. Y recordemos que
del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo manó sangre y agua, que es donde manaron los sacramentos que nos dan la vida sobrenatural, la gracia de Dios, la Eucaristía, el bautismo y todos los demás sacramentos. Encontramos la corona de espinas, ¿sí? Recordemos que en uno de los momentos en que los soldados se burlaban y humillaban a Jesús porque él se había declarado como rey, entonces ellos lo coronan, pero con espinas, ¿sí? Ese momento de la humillación y del maltrato, de la burla, de los escupitazos y todos esos momentos. Encontramos y vemos también el hisopo, con el que cuando él dice tengo sed, pues alguno de los soldados va y con vinagre y otro elemento que tenían, que era como para mantenerlos como anestesiados, para que aguantaran más tortura, y él ya ahí ya no quiso beber nada más. Ya desde la última cena fue la última comida que él tuvo. Recordemos que está siendo por ahí las 3 de la tarde del Viernes Santo. Él ya no había ingerido alimento desde la última cena el jueves por la tarde, por la noche. Vamos a encontrar el manto o con el que la Verónica le enjuga un poco el rostro al Señor, ¿sí? Recordándonos que nosotros también en el camino de la vida tenemos que hacer como las Verónicas. Hay muchos Cristos que necesitan un respiro, que necesitan un poco que se les sequen las lágrimas, la sangre, o en fin, un montón de situaciones que pueden pasar por nuestras vidas, y recordar que nosotros también en ese lienzo, cuando servimos con amor, con entrega, con generosidad a los demás, estamos teniendo ese lindo papel también. Vamos a encontrar los clavos con los que clavaron las manos y los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esos signos son para nosotros momentos de salvación también, ¿sí? Cuando nosotros, después de recibir la Eucaristía, decimos, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme, a la hora de mi muerte, llámame, mándame ir a ti, colócame junto a ti, para que con los ángeles y los santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Cuando estemos haciendo esa oración, recordemos que Jesús padeció y encaró y enfrentó todos los momentos solo para salvarnos a nosotros. Y que cualquier sufrimiento que nosotros tengamos, que valga la pena también, ofrezcámoslo. No suframos en vano, no lloremos en vano. Ofrezcamos al Señor por la conversión, por la salvación, por la santificación de alguien, o en fin, no desperdiciemos nada, porque como cristianos también tenemos que seguir las huellas del Maestro. Así que en estos signos prestémosles atención, sus heridas nos han curado y su muerte nos trae la salvación. Aprovechemos esos momentos de dolor también en nuestras vidas. Estás viendo Gotas de Sabiduría. Son TV, tu canal. Bienvenidos a este nuestro encuentro, nuestra iglesia. Recordemos nosotros que cuando decimos nuestra iglesia, hablamos de todos los bautizados, ¿sí? De todos los que a través del bautismo hacemos parte de esta gran familia donde Cristo es la cabeza y todos nosotros, sus miembros, somos su cuerpo. Todos con muchas capacidades, con muchas buenas actitudes, para el servicio de toda la comunidad. Queremos compartir con ustedes la alegría que siente una pequeña porción de iglesia como son Llanada Santa Clara y todos los vecinos. Prácticamente en esos lugares, hace 6 días,
empezamos ya a construir como tal una capilla que es en honor a María Auxiliadora. Y hace unos añitos la comunidad viene con este sueño, la comunidad viene trabajando y ya hicimos la primera parte y la estamos trabajando, que es la iglesia comunidad, la familia, de todos los que nos congregamos, nos reunimos. Y ya empezamos a hacer la parte de lo que se llama el templo, donde la iglesia se congrega. Realmente es muy lindo porque detrás de un templo vienen muchas cosas muy lindas. A mí me encanta porque familias completas allá se organizan, que para hacer sus eventicos, que para recaudar los fondos, y a medida que ya va avanzando la obra como tal, muchos más se van acercando con sus colaboraciones, con sus donaciones, con sus ofrendas, sus limosnas. Eso es lo lindo de nuestra iglesia, de nuestros templos, que es algo que se hace a pulmón, que se hace entre todos, que lleva su tiempo, y lo lindo es que es de todos y de nadie, porque hoy los que estamos edificando, estamos poniendo nuestro granito de arena, pero quienes vengan después les corresponde sostener, mantener e incluso abrir en otro lugar la posibilidad de que muchos puedan encontrarse también. Por eso sintámonos muy orgullosos de ser parte de la iglesia y no seamos parte de la iglesia inactivos, ahí como que sentados esperando que las cosas caigan del cielo. No, todos haciendo su aporte. La oración es fundamental y es esencial, ¿sí? En estos momentos también la gente va y los invitamos que para hacer un convite, que para hacer una cosa y la otra. Nuestra iglesia es muy rica por todos sus miembros, por todo lo que cada uno de nosotros puede hacer. Hay quienes tienen un sentido erróneo de ella como tal. Incluso muchos quisieran que vendiéramos lo que se tiene hacia alrededor y dárselo a los pobres. No, la iglesia como comunidad, como familia, acompaña. Aquí mismo en esta comunidad se acompaña más de 50 familias, ayudándolas un poquito también, impulsándolas para que vayan con los mercaditos que se recolectan, que se consiguen. Nuestro Señor Jesucristo dijo, los pobres siempre los van a tener. ¿Para qué? Para que sea la oportunidad de verme a mí en ellos y auxiliarlos y ayudarlos de la mejor manera posible. Ahora en la Semana Santa vamos a tener ese episodio. Recuerden que Jesús va a Betania y en Betania una mujer va y lo unge, le echa un perfume carísimo y Judas, que está ahí, los Judas de ayer, de hoy y de siempre, son los que con la plata de los otros quieren hacer cosas, pero con la propia poco sueltan para ayudar a los demás. Judas, porque era un ladrón, se quedaba con parte de lo que entraba, entonces por eso digo, eso se podría haber vendido y dárselo a los pobres, ¿sí? Entonces, qué bueno que, no, que nosotros como iglesia no pensemos de esa manera, sino dar y brindar lo mejor de nosotros, pero ante todo disfrutarlo. Yo le digo mucho a la comunidad, porque ellos me decían, padre, ¿cuándo vamos a arrancar? Pues, padre, ¿cuándo vamos a arrancar? ¿Cuándo vamos a arrancar? Y yo, cuando tengamos unos buenos fonditos, pero cuando esté bien formada la comunidad, que ya esté caminando, en fin. Por ejemplo, allá mismo en Llanadas, tenemos ya para los 24 de cada mes, hacemos la misa en honor a María Auxiliadora allá. Hace el año antepasado, iniciamos las Santas Misas en el predio sin nada, sin nada. Y por gracia de Dios nunca nos llegamos a mojar. Ya ahorita tenemos el templete o en fin, y ya arrancamos con la obra, pero todo eso se da paso a paso y solo las comunidades sabemos por lo que pasamos en todas esas cosas. Agradecer muchísimo, a todos los que de una u otra manera nos colaboran, a todos los benefactores, y que sea la Madre del Cielo, la Santísima Virgen, la que interceda siempre por ustedes y que nos ayude a trabajar mucho en esa pequeña iglesia doméstica que se llama
familia. Recordemos que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Familia que reza unida permanecerá siempre unida. Ojo pues ahí en los hogares, pónganse las pilas los papás, el esposo, la esposa, que sean los primeros en convocar hijos, el Santo Rosario, hijos, la Santa Misa, hijos, las obras de caridad, las obras de amor, porque se nos está ganando terreno en otros ámbitos, en otros campos, porque estamos descuidando lo propio, estamos descuidando lo esencial. Entonces, queríamos compartir con ustedes esta alegría de esta comunidad de Llanadas Santa Clara, que va a beneficiar mucho también a Llanadas arriba, Llanadas La Esmeralda abajo, El Salto y todas esas veredas por ahí aledañas. Así que estamos muy contentos y orgullosos con la comunidad de poder emprender. Les agradecemos mucho si ustedes también quieren hacer parte de este sueño que ya se está haciendo realidad. Bendiciones para todos. Les agradecemos mucho esta linda oportunidad a Sonson TV que nos da para llegar a ustedes con este mensaje de nuestra iglesia. Siéntanse y sintámonos muy orgullosos de ser parte de ella. Y oren mucho por nosotros. Oren muchísimo por nosotros porque tenemos mucha responsabilidad. Nosotros somos los que tenemos que estar aquí al frente dando la mejor cara, que muchas veces no tenemos y esas veces y muchas veces muchos de ustedes no comprenden eso. Y cualquiera de ustedes que esté haciendo cualquier linda obra de amor y de caridad, es la iglesia en pleno la que está haciendo esa obra de amor. Así que hacer muchas obras de caridad como iglesia. Bendiciones para todos.